Jornada de capacitación de manera presencial y virtual con motivos, ¿no es cierto?, del día de ayer, de conmemoración, o sea, en realidad más que conmemoración de tener un espacio del 1 de diciembre para todos aquellos pacientes con VIH. En realidad lo que estamos haciendo es una puesta de actualización de los nuevos temas, cómo se está mirando hoy en día el paciente con VIH, que ya no lo tomamos a más como aquel paciente que tiene que ser directamente del tercer nivel, sino que ya es un paciente crónico que los podemos ver en la atención primaria de la salud. O sea, con aquel médico que está mucho más cerca de la familia y su entorno, que es la atención primaria. Doctora, ¿quiénes exponen hoy y destinado a quiénes? Bueno, está el doctor Vivolini, que es el jefe de programa y decano de la universidad, como ustedes conocen, y es a todo el personal de salud, como ya le dije, de manera presencial y virtual. ¿El Estado Provincial de qué manera asiste a aquellas personas que tienen VIH? Bueno, nosotros aparte de la atención, por supuesto, es con todo lo que sea el tratamiento. Sabemos que las medicaciones para VIH son de muy alto costo. Hay un programa nacional que provee las medicaciones. En este momento hay drogas que están llegando, hay otros insumos que el programa nacional lo tenía, que hoy por hoy ya no nos entrega, como ser preservativos y otros insumos. Pero bueno, la provincia, a través de las arcas provinciales, está haciéndose cargo de todo aquello que no lleva, también en esta patología.